Muy buenas noches, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo. Como es nuestra costumbre, siempre trayéndole las informaciones más importantes del programa Supérate y de interés nacional. Oh, señores, quiero que sepan que ya hay un subsidio que está disponible, que en breve, un subsidio del programa Supérate, que en breve le contamos cuál es. Pero antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que le lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si le gusta nuestro contenido. Entonces vamos arriba, señores. Miren. Mire, como decía un primo mío, o como dice todavía. Ay, 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 una noche lluviosa, pero con calor, yo no entiendo dónde es que está el frío. Ay, 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 parece que el frío está buscando quien le dé calor. Entonces, señores, miren esto. Este es el subsidio que ya está disponible. Bonoluz ya está disponible desde hoy, señores, para consumir. Mírenlo por acá, donde dice lunes 18 de diciembre. Señores, estamos 18. ¡Ay, mi madre! Se fue el año 2023. Y yo sigo soltero por acá. Mentira, hombre. Entonces, señores, miren. Gradualmente a eso. Ya en el día de hoy está disponible el bono luz, lo que quiere decir que en los próximos días, como dije esta mañana, ya los fondos están a punto a ponerlo, porque toda la gente quiere comida, ¿verdad? Miren, hay otra cosa que tienen que saber los beneficiarios de la tarjeta mía, o sea, de Supérate, pero con la tarjeta mía. Nosotros lo vamos a ir dando algunos detalles a mediados de que vayamos avanzando en los próximos meses con respecto a la cuenta mío y a la tarjeta mío. Yo creo que todos ustedes han visto los videos tutoriales que yo he hecho, ¿verdad? Miren esto. Les voy a mostrar esto, miren. Como ya está disponible el... Como ya está disponible el bono luz, si pueden ver, esta es una imagen de la aplicación mío. Esta imagen que les estoy presentando ahí es la aplicación mío. Si pueden ver en el título arriba, borré una información de que son personales, ¿verdad? Para que la gente no la vea. Si pueden ver en la parte de arriba, dice bono luz. Así es que se va a mostrar. Así es que se va a mostrar en la aplicación mío para aquellos beneficiarios que ya tienen la tarjeta mío, ¿verdad? Y tienen la aplicación también. Mírenlo ahí, Bonoluz, y dice aquí cuenta digital. Y si pueden ver, aquí dice 102.07 centavos, o sea, 702. O sea, que este beneficiario, aparte de que si pueden ver ahí abajo, mírenlo ahí abajo, donde dice que tiene bono gas. Tiene bono gas este beneficiario, pero también tiene aliméntate y tiene bono luz. Hasta el momento solamente está disponible el bono luz y por eso solamente vemos acá el dinero del bono luz en la aplicación mío. Mira qué chulo. A esto era que yo quería llegar. Y yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo que la administradora de subsidios sociales tiene un trabajo por delante. ¿Y cuál es el trabajo? Hacer que al igual que como los beneficiarios de Supérate cobran a través del banco de reserva, pueden ver, visualizar todas sus informaciones, todos sus subsidios y todas sus transacciones, ¿verdad? Por aquí usted va a ver donde quiera que usted consuma. Ahora sí me gusta, ¿me entienden? Por esto es que yo he estado luchando y hablando, pero hasta el momento sabemos que esta tecnología solamente la va a usar el banco de reserva.
y los beneficiarios que son de mío Banreserva. ¿Comprende? Tienen que saber una cosa importante. Estos subsidios, el dinero no se puede retirar porque son subsidios. Esto es para pagar. Usted tiene, va con su tarjeta y paga el subsidio. El monogás, usted va y lo saca normal y lo echa normal. La comida usted la saca porque eso es comida, como dice. Usted no puede pensar que usted va a sacar ese dinero, no se lo va a permitir el sistema. Ahora bien, independientemente de todo esto, usted sabe que esta aplicación tiene una cuenta. Si usted quiere dinero, usted le deposita dinero en esa cuenta, usted sí lo puede sacar porque su cuarto es suyo. Aunque estos subsidios son suyos, pero vienen específicamente para consumir de esa manera, para pagar esa forma. Eso es lo que yo quiero que se entienda. Pero déjeme decirle, existe la posibilidad de que usted no tenga que para pagar la luz, usted no tenga que ir a la oficina de luz. A la EDES es posible. Yo más adelante voy a investigar bien y le voy a presentar esta información. ¿Sabe por qué? Porque si la aplicación mío le permite pagar servicios, entonces existe la posibilidad que usted desde su casa y desde su teléfono usted pueda pagar la luz. ¿Comprende? Pero eso lo vamos a tratar más adelante. Vamos. Poco a poquito, cada detalle que vaya surgiendo, yo se la voy a ir pasando. Entonces, siguiendo, señores, con el programa y con las informaciones, miren lo que tenemos por acá. Mucha agua a nivel nacional y calor también. Dice, aumentan a 20 las provincias en alerta por lluvia causada por frente frío. Yo en realidad di que frente. Yo hace varios días sentí sí, un frío, pero el calor volvió y esta lluvia, no sé si un frente o una espalda fría, pero frente frío no parece. Entonces, señores, siguiendo por acá, tenemos otras informaciones por ahí de superar. Ustedes saben. Ese señor que está de espalda es Tony Peñaguaba, entregando nada más y nada menos que un bono navideño de 1.500 pesos. El bono plástico, señor. ¿Comprende? El bono plástico, de eso estamos hablando. Entonces, ¿por qué yo le pongo estas imágenes? Bueno, primero porque tienen que saber que están entregando esos bonos en estos momentos a nivel nacional. Tony Peñaguaba está haciendo visita en los hospitales y otros lugares y entregando, pero esto se está distribuyendo a nivel político, a nivel de instituciones públicas. Hemos escuchado que también ha llegado a algunas comunidades a través de las juntas de vecinos. Solo que hay un problema, que por eso puse la foto. Estoy presentando las imágenes porque estamos recibiendo denuncias que algunos lugares están llegando los bonos, escuchen bien. Estamos recibiendo denuncias que algunos lugares están llegando los bonos navideños y se desaparecen, no pasan de la mano de quien los recibe. ¿Qué problema este, señores? ¿Ustedes me están escuchando? Presidentes de juntas de vecinos se están quedando con los bonos que le entregan y dirigentes políticos también. De eso se trata la denuncia que le estamos pasando por acá con respecto a estos bonos. Ya comenzamos, señores. Comenzamos. Entonces, miren por aquí. Miren por aquí.
Digo, no, es a mí que me están mirando aquí. Aquí, ustedes saben que yo hablé hace un rato, hoy en la tarde, sobre una persona que le hicieron el depósito de un bono escolar y yo tengo el código PIN de una remesa reserva de una persona que lo mencioné incluso en hora de la tarde, ¿verdad? Y que me contactara para yo enviárselo. Señores, el bono escolar normalmente no lo están pagando. Porque hay gente, como yo hablé de eso hoy, me están preguntando que qué pasa. No lo están pagando. Esos pagos son atrasados. ¿Me entiendes? Son pagos atrasados. Y hay un problema que está pasando. Hay un problema que está pasando con la plataforma de ADES en línea. Y la gente se está preguntando, santo, ¿qué es lo que sucede? Cuando entro me sale en blanco. Eso son algunas personas que cuando entran le salen en blanco. Por lo menos usted entra. Si cuando usted entra, sale en blanco. Por lo menos usted entra. Hay muchos que no pueden entrar. ¿Me entiende? Le dicen que su tarjeta, su cédula no pertenece a tarjeta ambiente. Y están asustados que piensan que lo han quitado del programa. No, señores. No lo han sacado del programa. Esto es por el cambio de tarjeta. ¿Me entiende? Así que no se preocupe, usted va a cobrar de manera normalito. De manera normal, usted va a cobrar su subsidio. Así que vamos a tener la calma, ¿verdad? Vamos a ver qué trae, supérate, la administradora de subsidios sociales. Nosotros pedimos ante Dios que pongan una plataforma, ¿verdad? Digital. Como lo está haciendo mío del Banco de Reserva, que la gente pueda ver todo que tenga que ver con su subsidio si verdaderamente queremos ser transparentes. Esa es la forma, la única manera. Comprende, si verdaderamente queremos ser transparentes. Entonces, señores, escuchen esto. Atención, señores. Acaba de llegar al Distrito Municipal Los Votados, JIJ, con la venta al por mayor y al detalles de todo tipo de carnes, todo tipo de embutidos, todo tipo de pescado, hasta tiburón, creo yo. Así que le voy a poner, está ubicado en el callejón de los botados, por ahí, por el colmado, ¿verdad? Por el colmado central. Pero tiene delivery. Hace envío a todas las zonas aledañas del Distrito Municipal Los Botados y de Llamasá. Así que ya ustedes saben, el número de teléfono se lo tenemos por aquí en la pantalla. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí, llegaron ellos, estamos ready ya, estamos activos, mi gente, estamos aquí, mírenlo ahí, eso es para ustedes, tirando la casa por la ventana, mi gente, mírenlo ahí, que nos fuimos, hágalo ahí. ¿Le llegaste? Míralo ahí, que estamos ready, mírenlo ahí, eso es para ustedes, mi gente, estamos activos. Míralo ahí. Estamos tirando la casa por la ventana, mi gente.